Buenas noches, bienvenidos a la cuarta edición de los Streaming Days of Sunday. Feliz Navidad. Esta vez os hemos ofrecido una sesión un poquito distinta, como habréis podido observar. Queríamos hacer algo distinto por Navidad. El 2020 viene cargado de novedades y tal. Queríamos acabar este año con algo muy especial y os dejo con el artista, que es quien nos ha traído este set live tan distinto. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes. Hola, feliz Navidad. Mi nombre es Danio Catanuto y soy músico, pianista, compositor, trabajo en electrónica. En este caso el proyecto es un proyecto paralelo que se llama Neandertal. Me podéis llamar Neandertal cuando esté en este contexto. Y mi intención empezó, no había intención, había una intención didáctica. De hecho, fuiste mi alumno. Y el día que quería enseñarle a los colegas, alumnos y chavales, los que eran los micros de contacto, no tenía nada a mano, entonces estaba aquí en el estudio con residuos y cosas que tenía, residuos de la obra aquí del estudio. Y decidí montar, que luego salió este instrumento, que ha sido el primero, montar así de manera muy arbitraria unas piezas para poder utilizar un micro de contacto de manera un poco más creativa que ponerle en la mesa y ya está. Y pues nada. Me gustó el resultado, o sea que empecé a descubrir sonidos interesantes, mucho más allá que los típicos sonidos de piezos con muelles, que hay toda una corriente, ¿no?, de músicos y diseñadores de sonido que se construyen sus propios instrumentos, así. La idea ha sido la de querer hacer un directo de electrónica, porque siempre me aburría un poco la idea de hacer o de ir también a ver directos de electrónica donde el músico estaba ahí sentado detrás de un ordenador, ¿no? Y parece, o sea, si muchas veces nos pasa, ¿no? Por eso se han inventado en los electrónicos hoy en día casi obligatorio tener un visual, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel performativo no hay mucho que mirar, o sea, si ves un cuarteto de cuerdas que toca, ya estás mirando el visual, ¿no? Ellos que tocan. Con la electrónica había acabado un poco, de hecho ahora se está intentando recuperar el aspecto un poco más gestual, ¿no? Pero yo de ir a ver, yo mismo, hacer directo detrás del ordenador, que si me hubiera podido mirarme el Facebook, ahí la gente no se hubiera enterado, me parecía un poco. Entonces quería unir un poco el lado de la electrónica, así como de un cierto tipo, ir experimentando también sonoridades, porque claro, tampoco obtienes la sonoridad del género, no es un género, no hago un género. Intento, digamos, explorar las sonoridades del mundo de la electrónica, pero manualmente con instrumentos construidos con piezas recicladas. Y no sé, me gusta la idea del decrecimiento, ¿no?, tecnológico, de no utilizar la tecnología siempre y para todo, sino que dejar al cuerpo que tenemos, dejarle hacer cosas todavía, ¿no? Y entonces dejé también de hacer loops, que hablaba con él antes, que me preguntó, ¿no?, para los loops. Ah, pero esto podía ser un loop. Y claro, primera idea ha sido esta, vamos a hacer un loop, a ver qué tal. Pero me gustaba la idea esa de ponerme un límite físico, ya que yo soy secuenciador en este caso, claro, pero limitado, porque mi cuerpo es mi cuerpo humano con sus imperfecciones. De hecho, cuando toco hay imperfecciones, pero le dan el tema, por eso se llama Neandertal el proyecto, porque me gusta explorar un poco lo atávico, lo primitivo, ¿no? Entonces aplico ritmos muy básicos que siempre han sido presentes en la historia de la música desde el primitivo, o sea, pulsación básica, que es lo tribal, lo ritual, ¿no?, que es lo que me interesa un poco. Cada sesión para mí es como un ritual que empieza, se desarrolla, yo me hago mi viaje, voy improvisando mucho, tengo claro, tengo unas
cosas fijas en mi cabeza, que sé que suenan claro. así, entonces, pero voy improvisando mucho en base al público también, y es muy divertido. Muy, no sé, el tema de reciclaje es casi un acto político para mí. Claro, porque para los que no sepan cómo funciona esto, los micros piezoeléctricos, ¿en qué consisten? ¿En qué se basa el sonido que sacas con todos estos aparatos? Luego, ¿cómo usas los muelles? ¿Por qué usas muelles? Que puede ser, vale. puede parecer obvio, o sea, pero, si no, quiere, pero no lo es. Sí, un poquito técnico, claro. por esto, y el reciclaje, ¿cómo mezclas sí. todas estas cosas? Pues el piezoeléctrico es simplemente un disquito de estos, que se pueden ver en la cámara, supongo, antes. ¿No? Uh-huh. Que son unos discos que transforman la vibración en electricidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú aplicas este disco a algo que vibra, esta vibración se vuelve electricidad. Y entonces representa el sonido de la vibración, porque si esto vibra a su frecuencia, él vibrará a la misma frecuencia, entonces la electricidad es como un micro, de hecho trabaja como un micro, claro. pero por contacto, o sea, el aire no le afecta mucho. No le afecta casi nada. Le afecta solo si soplas mucho y de hecho lo utilizo como recurso. Como recurso, claro. Pero normalmente no. Entonces es muy sensible. ¿Y qué pasa? Que vamos a captar como un microscopio sonoro la vibración física del objeto. Entonces no lo que pasa por el aire, sino uh-huh. que pasa físicamente por el cuerpo. Claro. Y claro, se pueden sacar sonidos que normalmente no estamos acostumbrados a escuchar, de un muelle, por ejemplo, que tiene muchos armónicos, ¿no? Por ejemplo, si voy, ahora tengo mucha reverb, pero si esta reverb, este muelle, y es muy sensible al, realmente todo nació, toda la, esta idea nació de tocarlo y me gustó mucho el bombo. Es un bombo así como que tiene, luego depende cómo. Se puede tocar ya solo el piezo a él, solo, uh-huh. sin nada. Claro. Como siendo muy sensible, yo utilizo unos compresores bastante marcados y unos sidechain para obtener justamente la sonoridad de unos pads más típicos del mundo de la techno, tal. Pero es como muy sensible. Yo realmente no hago fuerza cuando toco con los dedos muy suaves, porque ya es como muy muy sensible todo, ¿no? Y entonces voy descubriendo, o sea, el resultado se mezcla entre mi intención general del proyecto y la intención de los objetos que me voy encontrando, ¿no? O sea, que si ese objeto que yo me encuentro, este muelle, ese instrumento suena así y yo lo utilizo de esta manera, con este suono, con ese sonido, porque este muelle suena así. O sea, si hubiera sonado diferente, pues claro, bien, hubiera sido diferente. Experimentando también encuentras claro. cosas que no esperabas, que al final es un poco de lo que se trata el es proyecto. Es como cuando ¿no? de sacan un sinte nuevo, que no sabes uh-huh. cómo va, y vas experimentando, te da sorpresas, te puede inspirar y claro. vas naciendo una sonoridad nueva, ¿no? Sí, ¿no? sí. Pues este es un poco el... Y además utilizo también inducciones electromagnéticas, que son porque me las encontré, ¿eh? No por... Y de hecho estoy un poco experimentando también con fuentes no percusivas, sino con fuentes electromagnéticas, que son muy fascinantes y puedes sacar unos sonidos muy, muy sintéticos desde un motor y su campo electromagnético. Entonces es muy variado, tengo un micro aquí también. ¿Usas el micro es un también, micro sí. enorme, es un micro este. Uh-huh. Es un micro siempre que está reciclado porque me lo dio un amigo mío hace muchos años que lo tenía ahí. Es un micro que puse en un tubo para poderlo mantener en la boca. Mira, se ha abierto.
mal, mal, lo tengo que arreglar. Sí, siempre acabo soldando, arreglando, reparando, arreglando. Y ese es un micro que ahora yo utilizo con unos efectos muy normales. Que es un, bueno, entro en un distorsor para darle un tema y reconocer que no sea voz. Bueno, ahora tengo mucha reverb y el efecto base es este. Al cual le pongo un gate que en base al ritmo. Y una reverb para extrema. Ah, tengo un shifter, frequency shifter, para tener, para que suene más a, más a sinte, ¿no? Y la con un sidechain, entonces puedo obtener este.